Continuamos con más de su programa Noticias Barquisimeto. Estamos en el estudio ya con el ingeniero Joel Tifor, presidente de la hidrológica del estado Lara, Hidrolara. Antes de comenzar con su entrevista, pasábamos un video del gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira Antique, donde precisamente ofrecía la rueda de prensa tras ser el abanderado por el PSV para las próximas elecciones del 21 de noviembre. Y anoche, en altas horas de la noche, comenzó a rodar una comunicación en diferentes grupos de WhatsApp donde el diputado Julio Chávez de la Asamblea Nacional y además miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista emitió un comunicado. En la siguiente carta, allá en Carora, la escribió en Carora, según reza el comunicado, dice así: Carora, 11 de agosto del 2021, estimado vicealmirante Adolfo Pereira, reciba un saludo bolivariano y revolucionario. Por medio de la presente, me dirijo a usted en la oportunidad de reconocer su victoria electoral en la pasada contienda interna del domingo 8 de agosto. Necesario es destacar que a pesar de la elección de democracia interna en nuestro partido, al convocar a su militancia a decidir sobre aspectos tan importantes como este en medio de tanta adversidad, no dejan de preocupar actitudes contrarias a la disciplina y la unidad revolucionaria que se expresaron en distintos eventos en términos de asimetría durante este proceso. Lo que sin duda queda pendiente a discutir en el espacio y momento oportuno dentro de los organismos de dirección del PSOB. Pese a las circunstancias adversas en las que me encontraba, pero siguiendo los lineamientos emanados de nuestro partido, decidimos acompañar a los electores de base que me postularon y que se sienten representados por nuestra posición política. Sin embargo, no quiero distraer la atención en lo pasado, sino referirme a la necesidad de fortalecer los lazos de unión interna en el PSV de cara a derrotar la felonía y la traición contumaz en nuestro estado. Parece inminente que la derecha, bajo las órdenes de los Estados Unidos, irá unida a estas elecciones y nosotros debemos honrar la memoria y el legado de Hugo Chávez, que va mucho más allá de un cargo o aspiraciones personales. Nosotros la semana pasada, el jueves pasado, casualmente encontramos que nos mandaron una información de esa avenida, tanto todos los edificios que están ahí en la misma acera del lado de la gobernación, hacia arriba empezaron a tener entrada de agua a través de los transformadores de esos edificios, que se tuvo que quitar el sábado todo el sistema eléctrico, el viernes, se quitó toda la luz en todo ese sector buscando la manera de evitar algún daño mayor. Bueno, desde ese mismo día empezamos nosotros a evaluar, a destapar todas las tanquillas, todas esas tanquillas que están en de Cantebé, de Corpuelé, de Hidrolara, abrirlas porque todas estaban llenas y tenemos que buscar la causa raíz del problema. Bueno, subimos hasta la avenida 20, hasta la calle 24, calle 25, buscando cada una de ellas y encontramos en la calle 24 una ruptura de una tubería de 4 pulgadas, la cual fue reparada el día sábado. ¿4 pulgadas? Estamos hablando de algo sí, bastante grande. Un tubo de distribución interna que tenemos ahí en la calle 24, con avenida 19. Ahí tenemos esa fractura. Esa fractura nos generó a nosotros la atención inmediata, pero notamos que el agua seguía saliendo. Okay. Resulta que cuando empezamos a buscar, tenemos una tanquilla que está empotrada, la tubería dentro de ella. Nuestra tubería está empotrada dentro de ella. Esa tubería también buscamos ya el día lunes, se detectó, encontramos la falla, colocamos en la falla donde fracturó, colocamos una abrazadera, es decir, una camisa momentáneamente para que, aunque la camisa me elimine el problema, la intención es tratar de reemplazar todo ese tramo. Son como aproximadamente 30 metros que tenemos que reemplazar de tubería para evitar que en ese sector se siga generando inconvenientes de ahí de falla. ¿Qué estamos notando? ¿Cuál es la causa raíz de este problema? Ahí notamos nosotros que en el pasado el terreno ha ido cediendo. Okay. Imagino que con las fallas tectónicas que ocurren a veces, con los sismos que ocurren cercanos,
han afectado, porque vimos unas bancadas fracturadas. Esas bancadas fracturadas hacen bajar la tubería. Esa es una tubería de hierro fundido, fracturó. Igualmente, al bajar ella, bajó también la tubería de 4 pulgadas, me hizo fracturar uno de sus extremos. Esos fueron reemplazados, pero estamos ahorita tratando de corregir todo. Aunque en este momento el sistema está en total normalidad para distribuir su agua. ¿Cuántos litros por segundo aproximadamente se estaban perdiendo allí? Mira, ahí podíamos hablar de unos 5 litros por segundo. Okay. 5 litros por segundo. ¿Afectaba a todo ese sector del centro de la ciudad? Más, no está afectando tanto el problema al centro, porque a partir de la fuga era pequeña. Uh-huh. El problema era que esa fuga me estaba afectando todo el sistema eléctrico, comprometía todo el sistema eléctrico de los edificios. Esa fue, por decir, la consecuencia que nos llevó a la causa a raíz del problema. Nosotros fuimos evaluando y buscando dónde estaba de verdad la causa raíz. Claro, al tener nosotros la consecuencia, paramos el sistema, tuvimos que cerrar válvulas aguas arriba del sistema para evitar el paso de agua por esos sectores. Para poder reparar, y por eso se vio mucho mayor comprometida todos estos días esa zona. Yo el sábado en la mañana pasé y vi al ingeniero Sabrina Salvatrice ahí en la carrera 19 con 24 allí echándole un camión. Aparte del frente de la carrera 19-24, que eran las imágenes que ustedes estaban viendo hace un momento, ¿qué otras labores ha estado realizando Hidrolara en las últimas semanas precisamente para mejorar la distribución del vital líquido? Bueno, los rastrojos, casualmente, el día de anoche culminamos la actividad, aunque el gobernador lo manifestó que 4 días teníamos nosotros para sanear, para probar la tubería. La tubería ya quedó conectada. Ahí fue un trabajo que afectaba el agua a El Placer, a Tapaima, a muchos sectores del recreo de esa zona que está en los rastrojos. La parroquia José Gregorio Bastida. La parroquia José Gregorio Bastida. Y es una tubería principal que distribuye agua a muchos sectores, una tubería de 16 pulgadas. Esa tubería reventó. Recuerde que semanas atrás nosotros pusimos en funcionamiento varios pozos en todo el sistema de agua de acá del estado Lara. Entre ellos estaba el pozo 14 del Carabalí. Uh-huh. Eso incrementó en 80 litros por segundo el agua hacia la tanquilla. Eso me evita los paros recurrentes del motor que está y la bomba en la tanquilla para que él mantenga su flujo hacia la comunidad. Ese flujo se mantiene directo por cada uno de los la continuidad, pues. Okay. Si yo tengo el tanque lleno, él va bombeando, pero ¿qué pasa? Cuando faltaba poco agua al sistema, cuando faltaba agua, teníamos que parar para recuperar tanquilla. Ahorita lo hace de manera continua, no para. Eso implica que vamos a tener mayor presión y mayor caudal en las tuberías constantemente. Entonces, hay casos donde las comunidades, y eso lo informo para que veas que a veces nosotros por viveza criolla tomamos unos puntos donde estaban las ventosas. Uh-huh. Y utilizamos para conectarnos de manera ilegal. Esas ventosas, esas válvulas de alivio, son las encargadas de sacar el aire de las tuberías. Hay momentos donde la tubería se llena de aire y no permite que ese aire salga. Entonces, si eso no se permite, el agua no corre de manera tranquila y adicionalmente genera un aumento de presión que daña las tuberías. Entonces, aquí tenemos una tubería que reventó hace días atrás. De verdad que el caudal era muy grande, pero no es tanto eso, sino que es una calle muy angosta donde estaba la tubería principal, una calle, si acaso, de 2 metros y medio. Que hay calles de ese sector de los rastrojos que son realmente pequeñas, muy angostas. Sí. Bueno, esa calle, adicionalmente allí, teníamos la tubería de aguas blanca, principal de 16 pulgadas, teníamos del otro costado donde estábamos metiendo la pala de la retro para poder hacer la actividad, nos encontramos con la tubería de agua servida y tuvimos que cortar esa tubería, reemplazar, quitarla para poder trabajar, y ahí también reemplazamos tubería nueva. Adicionalmente, tenemos al lado derecho de esa tubería, bueno, dependiendo de la vista donde lo vea, del otro lado, una tubería de gas a escasos 50 centímetros.
Oh, es la tubería de gas, que gas directo que le da a toda esa familia. ¿Todo eso se encuentra mapeado o son cosas que se van encontrando a medida que van avanzando? Ahí está, porque casualmente cuando nosotros estamos haciendo el trabajo, tú tienes las tuberías que pasan. Okay. Pero ahí cuando pasa una tubería principal, también está la tubería de distribución secundaria, que es una de 4 pulgadas, que también está ahí al lado de la tubería de 4. Hay unas normas que se establecen, hay unas marcas que deja la parte de la gasificación, que deja unas placas en la vía, y ahí podemos ver que en la misma casa están los medidores. Entonces ya uno, conociendo, bueno, yo fui gerente de gasificación del Estado Lara en años anteriores, nosotros instalamos toda esa tubería, por eso también trabajamos con más confianza, porque sabemos dónde está la tubería. Eso nos ayuda a nosotros. Sí, cuando estoy en PDVSA Gas. Eso nos ayuda a nosotros a tener una mayor orientación y llegar a la solución del problema lo más rápido posible, porque si no tuviéramos que tener un permiso especial, ya uno por lo menos a través de los contactos y a través de la información, como uno manejó el proyecto a nivel de construcción, claro, conoce todo esto. El gerente de Palavecino, Manuel Guarán, que casualmente era uno de los inspectores cuando llegué acá al Estado Lara por la parte de gasificación, él conoce como la palma de su mano, claro, todo lo que es la distribución del gas en ese municipio. Sí, por eso es siempre bueno rodearse de las personas del sector que conocen, científicos. Tenemos un video del gobernador Adolfo Pereira. Vamos a pasarlo para enviar a nuestro primer corte, que habla precisamente de las reparaciones de las filtraciones en el sector Los Rastrojos. Lo tenemos. Hay dos, está el del Pozo y el de... bueno, precisamente por acá está, dime, ahí lo están buscando, que es el video ahí de Los Rastros. Recordemos que estamos con el ingeniero Joel Tifor, presidente de Hidrolara. De igual manera, ayer también nos enviaban, antes de seguir mientras buscamos el video, y nos enviaban unas fotos de cuadrillas de Hidrolara reparando unos botes que hay cercanos a la comandancia de la policía del Estado Lara, que allí nos los venía denunciando el compañero Alexander Tuba, que habían tenido ya 68 días con estos problemas allí, y ayer, y nos envían las fotos del tienen este camioncito ahí en Hidrolara. ¿Cuántas personas caben en ese camioncito? Mira, esa es una moto de carga. Una moto de carga, y caben atrás, en condiciones normales, 8 personas. Okay. Más el conductor. Cae más que en un carrito pequeño. Sí, ahorita en un rato, cuando le envié la foto a Adrián, mostramos el... Cuando usted ve ese camioncito, es Hidrolara, la motico. Cuando vea la motico ahí, ese es Hidrolara. ¿Tenemos ya el video? Lo mandé hace rato. Sí lo tiene. Veamos entonces el video del gobernador Alfa. Menos que tú estabas ahí también en ese video. Ahí estaba también el ingeniero Joel Tifor. Veamos y escuchemos. Saludos, Venezuela. Continuamos en el municipio Palavecino. En esta ocasión, resolviendo averías de filtraciones de agua. Estamos en la calle Nueva, cruce con la avenida Bolívar, aquí en la parroquia José Gregorio Bastida. Aquí nos encontramos con una filtración que estaba afectando aproximadamente 12 metros de tubería, los cuales ya fueron reemplazados, y en el día de hoy vamos a colocar 2 fajas. Eso lo va a hacer Hidrolara. Por eso me encuentro con el presidente de Hidrolara, el secretario de Obras Públicas, nuestra policía del Estado Lara, pasando revista, inspeccionando los trabajos que está haciendo la hidrológica aquí en el municipio Palavecino. Después de estas reparaciones, vamos a beneficiar más de 10.000 familias con este servicio, sobre todo de urbanizaciones. ¿Qué nos comenta, Joel? ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, gobernador, como usted lo puede ver, acá el trabajo, y quisiera que la comunidad lo observara, tenemos una tubería de agua servida al lado izquierdo, como lo podemos ver acá en las imágenes, que tuvimos que derribar, cambiar, también se va a reemplazar para que nos permitiera hacer el trabajo de la tubería de agua potable. Esta es una tubería principal, y adentro también tengo otra tubería de 4 pulgadas, que es la que distribuye a la zona. Adicionalmente tenemos la tubería de gas, que eso nos ha impedido a nosotros trabajar de manera más rápido con maquinaria, y tenemos que hacerlo manual por lo delicado del trabajo. Este es un trabajo que si hoy se llega a conectar, empezamos a hacer pruebas de presión para empezar a meter agua a cada una de las comunidades. Este es un trabajo que normalmente en condiciones normales se nos lleva 15 días de trabajo continuo. Sin embargo, aquí la hidrológica emprendió los trabajos en el día de ayer con complicaciones por diferentes tramos de tubería, agua servida, gas que pasan aquí, y lo vamos a hacer en 4 días. Mañana metemos presión a la tubería, verificamos si no hay fuga, apretamos la faja y bueno, ya
estaríamos suministrando el vital líquido de agua para toda la población. Seguimos avanzando, seguimos venciendo. Este es el Carabobo de hoy, teniendo victorias tempranas en el territorio, en este caso en el municipio Palavecino. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! Seguimos venciendo, vamos a ver dónde nos encontramos mañana. Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! Vamos a ver, eso fue ayer, ¿no? Sí, eso fue ayer. En horas de la tarde. ¿Cuándo pueden los habitantes de Palavecino ver algunos resultados de este trabajo? Anoche mismo empezamos a llenar las tuberías para probar las fajas, las uniones, las juntas que están en cada uno de los extremos de la misma. Es una tubería PEA de alta densidad, la cual tiene un diámetro de 16 pulgadas. Uh-huh. Empezamos a hacer de una vez el llenado de tuberías. Estoy monitoreando constantemente, le pedía al equipo que no fueran a tapar todavía. También se construyó la tubería ayer mismo de la reconstrucción de la tubería de aguas negras que quitamos del lado, okay, del lado izquierdo ahí en las imágenes. Y vamos a estar con la debida atención estos días, que la comunidad, acuérdate que el agua va a llegar. Va ahorita, como hay varios días que están sin agua ciertas comunidades, ciertas viviendas, okay, entonces el agua va a estar pasando hacia sus tanques, hacia sus viviendas, y eso me impide que todavía la tubería no agarre la presión con la que ella se maneja constantemente. Entonces voy a esperar unos días para tapar, de repente el día de hoy cómo se comporta, ir monitoreando los sectores, que la misma comunidad nos informe. Nosotros tenemos contacto con sectores de la comunidad, pero no está de más que la misma comunidad siga manifestando. Claro, hay una rotación de distribución y tratar de empacar el tubo lo antes posible para así poder tapar y sanear el sector. Por acá nos dicen, saludos al ingeniero Joel Tifor, presidente de Hidrolara, nuestro reconocimiento por los trabajos que vienen desarrollando a todos los rincones del estado Lara para llevar el agua a nuestros habitantes. Esto nos dice el licenciado Jordani Carballo. También nos llega un mensaje a través del 0414-555-9696. Díganle por favor al gobernador y al ingeniero Tifor que estamos sin agua en Barrio Unión, carrera 3 con calles 7 y 8. Estamos sin agua. Nos dicen por acá que ya podemos pasar un poquito de caudal hacia ese sector de Barrio Unión. ¿Se surte el sistema del Totocuyo? Sí, ahí no tenemos algunos maniobras que se están haciendo en cada uno de los sectores, pero como lo comentaba yo en programas anteriores, uh-huh, la información que nos mandan las comunidades nos alerta, nos ponen en una condición de mayor seguimiento, porque hay veces donde no se hace la maniobra. Hay momentos donde de repente nos sabotean la maniobra. Y hay otros casos donde las válvulas por el tiempo también a veces falla, pasa el maniobrero, hace su maniobra. Y él, para él, por el movimiento que da el engranaje, recuerda que mete una llave de manera subterránea y empieza a moverla y asume que está la válvula en movimiento de apertura y cierre. Okay. Pero hay momentos donde se queda la compuerta abajo, bien sea cerrada o bien sea abierta, e impide que la distribución se haga como se tiene concebido. Por acá Marisol Liendo. Uh-huh. Mor, el agüita, no tengo nada. Esa es la tinajita. Las tinajitas, sí. Nosotros tenemos también distribución hacia las tinajitas. Ahorita, casualmente, todos los mensajes que nos llegan y todo esto se está mandando constantemente a los maniobreros, a los supervisores, a estar revisando cuáles son las novedades que tenemos. Esta es la palabra de hoy. Por favor, dígale a todos los mensajes que están llegando, dicen, empiezan igual. Buenos días, por favor, dígale al ingeniero que los cedros 1 en Palavecino, eso es por la Mendera, los cedros 1 en Palavecino tiene un mes que no nos llega agua. Es problema de presión a las calles de arriba, no nos llegan, por favor, ayúdenos. Bueno, esperemos que ahorita con la distribución, recuerda que nosotros tenemos un sistema en Palavecino que se surte a través tanto del Recreo, del Corozo y de los pozos de Carabalí. Del Carabalí. Entonces, nosotros con todo el sistema de distribución llenamos la red. Ajá. Y claro, hay unos que dependen directamente del Recreo, otros que dependen directamente del Carabalí y otros directamente del Corozo. ¿Dónde es el Corozo? Corozo es
vía Acarigua, donde está la entrada Maporal, ahí hacia arriba, hacia la vía La Montaña. Creo que el gobernador y contigo mismo estuvieron por allá, eso es inhóspito, ¿no? Sí, por ahí. De allá, un puente, una tubería, algo así. De allá viene, de agua de un manantial, viene una tubería de 16 pulgadas hacia acá, hacia La Piedad, todo ese sector, y se conecta con las tuberías de acá de Hidrolara. Esa es una reparación que hicimos hace un mes aproximadamente, donde un árbol cayó sobre las guayas, tumbó una tubería, tumbó 60 metros de tubería. Allá tuvimos el equipo, cosas que de repente la gente no vio, pero de verdad, gracias al gobernador Adolfo Pereira, estuvo pendiente, nos estuvo apoyando y ya se ejecutó la actividad con feliz éxito. Tú mencionabas el Carabalí, el pozo del Carabalí. También tenemos una actividad que el día de ayer, bueno, decía 11 de agosto, lo que nos enviaba Will Narmis. Tenemos ese video del gobernador, ahí también estaba el ingeniero Joel Tifor, presidente de Hidrolara. Vemos prudente entonces pasar este video, veamos y escuchemos. A todo el estado Lara, seguimos con los servicios públicos, tema vital para nosotros en la gestión de gobierno. Por eso me encuentro en la estación Carabalí, estación de distribución de agua potable, localizada aquí en Palavecino, específicamente en la parroquia Caudares. Me encuentro con el secretario de Obras Públicas, el coronel Osvaldo Corrales, con el presidente de Hidrolara, Joel Tifor, y con el comisionado Torres, nuestra policía del estado Lara, asegurando los servicios públicos. Hoy estamos aquí colocando en funcionamiento un motor de 300 HP, este que está aquí atrás. Fue objeto de un mantenimiento el motor, la bomba, arrancadores suaves, fueron todos rehabilitados, un monto total de 170 petros que estamos colocando, ¿verdad?, en esta inversión de rehabilitación. Aquí tenemos un motor de 600 HP, el cual le lleva agua al centro de Caudares, ya Caudares tiene agua. También tenemos un motor de 125 HP, que está aquí, le lleva agua a Vallehondo. Y tenemos este tercer motor de 300 HP, que le lleva agua a 12.500 familias de la parte baja de Barquisimeto. Hoy Santa Rosa, Santa Elena tiene agua. Vamos ahorita a ver, a verificar desde aquí, ¿cómo llega agua? Vamos a hacer una prueba, Venezuela. Gracias, presidente, por estos recursos que nos envían los gobernadores para activar estos sistemas y seguir llevándole los servicios públicos a nuestro pueblo. ¡Agua para Barquisimeto! ¡Que viva la patria! Dice para Barquisimeto, pero también allí se surte algo para Caudares, sí, correcto. Para acá, para principalmente el motor que tuviste ahí de 600 HP, ajá, surte a toda la parroquia de Caudares, y también tenemos ahí el de otro motor pequeño de 125 HP que le surte a lo que es a Vallehondo. Vallehondo. Como tal, compensa toda esa red. Y tenemos un motor que va hacia Barquisimeto, que fue el que se reparó. Este beneficia a la parroquia Santa Rosa, me imagino. Sí, la parroquia Santa Rosa. Y precisamente de la parroquia Santa Rosa, nos llega por acá un mensaje que nos diga, por favor, pregúntele al ingeniero Tifor para cuándo se revisa la problemática del Rancho 5A, que el agua llega cada 15 días. Rancho 5A estuvo unos inconvenientes unas semanas atrás, para que tengan todos la información. A nosotros nos llevó, ellos tuvieron bastantes inconvenientes con la llegada de agua, no solamente Rancho 5A, sino el sector de acá de Lujano. Y era producto de lo que le comentaba anteriormente. Tuvimos una válvula de 12 pulgadas que baja paralelamente en la Avenida Libertador, que está a unos metros, como a 50, 70 metros de la avenida Bracamonte. Ok. Hacia arriba, frente a unos edificios que están ahí, más al lado de Corpo Lara. De ahí era el mercado de Patarata. Más arriba, pero del frente. Y nosotros ahí hay una tubería donde se hacían maniobras. Empezamos a descartar. Eso nos llevó a nosotros como 15 días descartando porque no sabíamos qué es lo que estaba pasando, porque agua había en el sistema. Detectamos ahí, ya por descarte, bueno, será esta, porque esta es la última válvula que me impide el paso hacia allá. Abrimos el área allí en el pavimento, llegamos a la válvula
Cuando abrimos encontramos una válvula de 35 años, ya cumplió su vida útil. De verdad estaba aislada la tuerca. Tiene más vida que yo. Bueno, tú ya pasaste por ahí hace rato. Ya. Bueno, esa válvula fue reemplazada inmediatamente y empezamos a ver de una vez la normalización del sistema. Claro, hay parte, como les comentaba, el trabajo del centro hace que uno cambie maniobras. Uh-huh. Cuando pasó este fin de semana, tú cambiaste maniobras para poder independizar y evitar el agua. Y eso hace que muchas de las maniobras y muchas de la red se deje de llenar por alguna parte y descompense. Recuerda que el sistema de acá de Barquisimeto tiene particularidad de llenarse por dos cerritos, de llenarse a través de Titicare y de llenarse a través de Macuto. Okay. Entonces nosotros ahorita le informo a la población de La Caruceña, que es la que se surte de Titicare. Ya tenemos una bomba nueva que vamos a instalar con mayor capacidad de las que está instalada. Adicionalmente, sé que se están haciendo muchos trabajos allí, está la comunidad muy pendiente, vamos a incrementar el caudal, pero también tenemos que ir después a que nos apoyen con las tomas ilegales, que a veces no permiten que el agua desde la tanquilla que está en Titicare nos llegue a Lomas de León. Hay como 300 tomas ilegales solamente en ese tramo de tubería. Demasiado. Eso nos impide, ya a esas comunidades se les colocó una red por la parte de sus viviendas para evitar que se conecten de manera directa a la tubería. Igualmente, hay muchas de esas tomas utilizadas para riego. Entonces, hacen canales para poder llevar el agua, no tienen así ni manguera. Que deberían tener sus propios pozos. Sí, pero no lo tienen. No lo tienen. Bueno, usted hablaba de Macuto, felicitaciones al ingeniero Tifor por el gran trabajo realizado en Macuto. Nos envían parte de los mensajes que ustedes nos envían al 0414-555-9696. Vamos a una pausa. Ya regresamos con más del ingeniero Joel Tifor. Sigan escribiéndonos a través del 0414-555-9696, que en el próximo bloque vamos a estar leyendo la gran mayoría de sus mensajes. Ya venimos con mucho más.